De cabeza. ¡Uy! ¡Increíble, Mario! ¡Y estaba gritándolo! No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. Frente al arco, toca, toca, tiki-tac. Es penal sin duda. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Y convierte el penal. Ha cumplido con la tarea, Marito. En un penal hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 del que patea. Arranca nuevamente el partido. 1-0. Gael Clichy. Paul Pogba. Todo pelota en la barrida. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Bien parada, enorme anticipación. Buen balón que manda al frente donde puede jugar. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Baldi, para con fuerza. Antonio Candreva, balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Ahí se va a quedar con la redonda. Lleva la pelota a zona de peligro. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. ¡Jovinko! Bien, arquero sin dar rebote. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? ¿Cuánta posibilidad de generar algo? Bueno, la entrada, la pelota sigue suelta. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Es una verdadera oportunidad. ¡Va con el zapatazo! ¡Al palo! Ha regalado la pelota al contrario con el centro. El disparo. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla. Fue un defensor. Se viene un saque de arco. Entra en zona de peligro. Y el traslado que queda en un rival. El disparo y ha pasado cerca. Ha fallado, ya había anotado con su primer disparo. Pero tendría que ir a más, no tengo la menor duda. Remy. Ha perdido la pelota. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando.
No pudo liberarse de la marca y la pelota se le escapa. Esa pelota ha salido al lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Matuidi. Se le ha escapado la chimbomba. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Le pegó. Impresionante definición de chilena. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Venía por bajo, metió la patita y a cobrar. Y la pizarra por ahora 1-1. La pelota que queda en la defensa. Antonio Candreva. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Matuidi. ¡El disparo! Bien salvado el balón. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. La juegan mal y regalan la pelota. A jugar el fútbol con las manos. Bacari Sañá. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. ¡Epa! ¡Esta es buena! Antonio Candreva. Ahí está la pelota de cualquiera. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Paul Pogba. Es una buena ocasión en ese lugar. La pelota se escapa, saque de arco. Una jugada espectacular de mágico. Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol. Florenzi. Y por poco toman ventaja. No entiendo cómo falla esa posibilidad. Entra el jugador y quizá tenga una. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. ¡Le pega! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece.
Paul Pogba. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Se acerca y crea peligro. Matuidi. Hace bien la defensa y quedarse con la pelota. Antonio Candreva. Alessandro Florenzi. Le quiere... ¡Va con el zapatazo! ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Es que hay que decirlo de nuevo. El fútbol te da lo que le entregas. Habían generado muchas ocasiones. Y estamos jugando mucho mejor que el contrario. Y por fin lo pueden festejar ahora. El partido por ahora 2-1. Bueno, Marito, una derrota. El árbitro se fije, están todos en la cancha. Arrancamos. Aquí puede haber una oportunidad. Ha metido la pelota en profundidad. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Y se metió por ahí. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Koscielny. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Encuentran espacio para seguir jugando. Pudo hacer mucho más. Remy. Es una gran intercepción de pelota. Fútbol Asociación. Paul Pogba. Mala la entrega del balón. Se acerca a zona de ataque. Tiro libre y a muy buena distancia. Y el portero que se queda con esta pelota. Entra en zona de peligro. Eso es así como se mueve. Muy buen anticipo del balón. ¡Remy! ¡Gol! ¡Gol! Era difícil llegar, la ha metido ahí abajo al rincón. Un partido parejito en el resultado. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre. Así es, tocando la pelota, empiezan a construir. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Buen disparo! Bien salvado el balón. ¡Qué concentración tiene este arquero hoy en día! El balón que se escapa y tiro de esquina. ¡Borucci! ¡Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner! Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé, algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Se quedó sin recursos.
Alessandro Florenzi. Entra el jugador y quizás tenga una. Están sosteniendo muy bien. Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. Ángelo Palombo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Le acaban de sacar la pelota. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. ¡Remy! ¡Mira el frentazo! No se acomoda y al final ha desperdiciado la ocasión. ¿Cuándo tendrá otra igual? Antonio Candreva. Esto es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido con chances para los dos. Es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo están demostrando. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. A jugar el fútbol con las manos. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Listo, pero la barrera empieza a recorrer metros. No guardan la distancia, señor árbitro. Ojo, lleva la pelota a zona de peligro. Se ha quedado con el balón sobre la banda. Creo que nos apuramos a hablar. Los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Aún no se define. Parejo encuentro. ¿Para quién la victoria? Para jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Quedan un Borucci. Acá los nervios lo han traicionado, Mario. Falla algo que estaba muy cerca de ser gol. Esto es más que un fiasco. Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso. Se acerca y crea peligro. Ahí está el centro. Remy. Pudo hacer mucho más. Antonio Candreva. Se viene solo ante el arco. Y la defensa se queda con el balón. El árbitro que detiene el juego en mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento?
Pogba. Todavía le están quedando 4 minutos para hacer algo en este partido. Acá hay que jugársela, ¿eh? Al todo o nada. El árbitro ha dado un par de minutos más y con un gol pueden pasar a ganar el partido. Se acerca zona de ataque. ¡Cuagliarella! ¡Ahí está! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mirá, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. En el momento en el que cae este gol, Mario, impresionante la algarabía del público. Yo creo que la satisfacción de haber hecho las cosas bien se merece de vez en cuando un premio. Y esto vaya que lo habían hecho bien. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Y todo estaba preparado para ir a tiempo extra. Alessandro Florenzi. ¡Epa! ¡Este es buena! Van y tocan y vienen, la mueven. ¿Cómo toca este equipo? Se ha terminado el partido. Marcador final, 3-2. Y eso es todo. El torneo termina para ellos en los cuartos de final. Bueno, como consuelo, pues está bien. Llegaron hasta esta etapa. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. ¿Cómo no va a ser el jugador del partido? Si este gol en los últimos minutos le da la victoria. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Va el disparo al arco. Bien salvado el balón. Le pegó. Impresionante definición de chilena. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Venía por bajo, metió la patita y a cobrar. Le pegó. Impresionante definición de chilena. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Venía por bajo, metió la patita y a cobrar. Le pegó. Impresionante definición de chilena. El gol tuvo sus cimientos y un final espectacular. Venía por bajo, metió la patita y a cobrar. Se acerca zona de ataque. ¡Cuagliarella! ¡Ahí está! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mirá, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. En el momento en el que cae este gol, Mario, impresionante.